la ciudad de Iguala de la Independencia, o en náhuatl, Yowalsehuatl, que significa donde serena la noche. Sin duda, está llena de tradición, cultura e historia. El 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide proclamó el Plan de Iguala la independencia oficial de México de España. Ese mismo día, el sastre y el peluquero José Magdaleno Ocampo, por encargo del mismo Agustín de Iturbide, confeccionó la primera bandera de México, que simboliza los postulados del Plan de Iguala: el blanco, la religión; el verde, la independencia; y el rojo, la unión, considerada así como la cuna de la bandera nacional. En 1849 fue nombrada la primera capital del estado de Guerrero. Además, cabe mencionarles que la fecha más importante de la región es a partir del 14 de febrero hasta el 1 de marzo, ya que se lleva a cabo la Feria de la Bandera. ¿Y cómo no festejar si es algo que nos identifica a nosotros como los mexicanos? En nuestra próxima entrega conoceremos más sobre la Feria de la Bandera,